Cientos de migrantes intentaron cruzar el domingo en estampida hacia Estados Unidos. Las personas, mayoritariamente venezolanas, se congregaron alrededor del mediodía en el puente internacional Paso del Norte Santa Fe, uno de los que comunican la mexicana Ciudad Juárez con suelo estadounidense. Habían sido atraídos por el rumor de que se les daría paso libre por la celebración de un supuesto Día del Migrante. ¡Queremos trabajar! Algunas madres con niños expresaron desesperación, pues aseguran que hubo quienes sí lograron cruzar, pero que se trató en su mayoría de hombres viajando solos. Esto es una desesperación, puros hombres es lo que pasa, puros hombres como eso que lo que quieren es dañar. Y nosotros que tenemos a niños que están sufriendo, que tengo que pedir en la calle para poder vivir y para poder comer, a nosotros no nos dan la posibilidad. Muchos de estos migrantes están esperando conseguir una cita para solicitar asilo en Estados Unidos, que solo puede tramitarse mediante la aplicación móvil llamada CBP One. La única plataforma, según nos ha hecho CBP, es CBP One, para poder ellos pedir asilo en Estados Unidos. La ley. El gobierno de Joe Biden propuso en febrero nuevas restricciones al asilo de migrantes que lleguen por la frontera con México y que los obligarían a solicitarlo en países por los que transitan o mediante las citas en línea. Todo esto en momentos en que el mandatario demócrata es acusado por la oposición republicana de haber perdido el control de la frontera, con más de 4,5 millones de migrantes interceptados en esa región desde que asumió el cargo.